Se estima que en nuestro país se presentan al año más de 25.000 casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo, mientras que el 75% de la población económicamente activa sufre de estrés laboral. Por ello, el año pasado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puso en vigor la norma oficial mexicana 035, la cual busca erradicar la violencia identificando factores de riesgo psicosociales. Inclusive hay violencia de insultos de trabajador a trabajador, de, de burlas, inclusive hasta de golpes. A eso se refiere la violencia, pero no solo eso, sino que además el abuso de parte de un superior a un inferior, el abuso de exigir, este, a mí me lo entregas este, hoy, no me importa qué hora sales, si no no te vas, ese tipo de abusos, de jornadas de decir que sales a las 7 y dicen no, no te vas hasta que no termines, este, o insultos, ¿no? este, palabras eh, ofensivas, denigrantes. Este 2020, la dependencia llevará a cabo inspecciones en las empresas de todo el estado para verificar que se cumpla la norma, ya que por ley están obligadas a instalar mecanismos que ayuden a identificar y a solucionar los problemas. Eso este es lo que busca la norma, que las empresas primero establezcan los mecanismos para que se pueda detectar. Y luego los mecanismos para que pueda darse seguimiento a casos de denuncia. Debe de existir todos los protocolos en las empresas para precisamente recibir las quejas, darle solución y darle... darle. Y la autoridad que va a revisar el cumplimiento de esta norma, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, la propia Secretaría anunció. En octubre del año pasado, que ya se estaba capacitando para poder hacer las, las, las verificaciones con las empresas, evidentemente no puede fiscalizar a todas, va a empezar a fiscalizar este año. Por el momento, la ley no contempla sanciones económicas a quienes la incumplan, por lo que las empresas tendrán un margen para adecuar las observaciones de las que sean objeto. Javier Madrigal, RTV, más noticias.